Thank <music> you. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Es bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de ClickCyber, el programa semanal dedicado a la tecnología, ciberseguridad, inteligencia artificial que realizamos cada día de cada semana desde Madrid y nos dirigimos a todo el mundo de habla hispana. Como decía, realizamos este programa desde Madrid y damos un abrazo a todos los medios de comunicación, más de 130, que, tanto de radio como de televisión, que lo retransmiten desde el Mar Mediterráneo hasta Chile, pasando por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, Venezuela y la República Dominicana. Hoy el equipo está formado a mi extrema derecha, hoy por don Alfonso Calvo. Cuando viene Alfonso, siempre lo decimos, viene la inteligencia al programa. Un placer estar con vosotros, cada vez menos desafortunadamente. Bueno, eso es que tienes otras ocupaciones, eso Uy, es que la edad se nota. Uh, no me lo creo. A mi centro derecha tengo a Doña Maribel. Hola, Maribel. Hola, buenos días, buenas tardes. Ha sacado un ratito en esta tarde. Ha sacado un ratito. Bueno, eso está bien. <laughs> Tenemos eh, también a mi centro izquierda hoy a, izquierda? a Doña Belén. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola equipo. Y hoy el cerebro privilegiado del programa, don Carlos Valerdi, está a mi extrema izquierda. Hombre. Estoy ocupando el, el, el lugar de Rafa Tortajara. Es verdad, a ver sí, lo que se te pega de sí, él. Sí, Ten sí cuidado. A ver si todavía me contagio. Ah, <laughs> no. Buenas tardes a todos. Eh, también damos la bienvenida a, los, a nuestro invitado de hoy, que es eh, Raúl Moreno. Hola, ¿qué tal, Raúl, de la Universidad Carlos III? Hola, ¿qué tal, Carlos? Eh, un placer estar aquí con vosotros. Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y damos también las gracias a don Javi, que está al otro lado de la pecera haciendo que todo esto funcione fantásticamente bien. Y también queremos dar las gracias, por supuesto, a tanto a LOD como a Cato Networks, Claroti, F5, Forcepoint y 3 Micro por hacer posible cada semana este programa. Sin ellos no podríamos hacerlo. También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras realizan cualquier tipo de actividad, como por ejemplo dar un paseo por el campo... Eh, aprender du eh, algún idioma en Duolingo. Ah, <laughs> no, no, bueno, bueno eso? Interesante. <laughs> Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales, Twitter, LinkedIn o Facebook, o a través de nuestro email, infoclicciber.com. Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos. Clicciber.com, las dos con i latina. También informamos de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, Evox, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music y además invitamos a suscribirse en cualquiera de estas plataformas y animamos a dar al like para sentirnos queridos. Para ello, solo tienen que buscar la palabra clave, clic, ciber. Animamos y además impulsamos. Y si es que al que no le dé al like, es que le ponemos claro. en falta. Botoncito del dedito, del corazoncito, de lo Todos, que sí. haya. Todos sí. los sí. botoncitos que haya hay que darle ahí. Ahí, ahí Excepto al, de, al del dedito para abajo. No, <laughs> ese, no, ese no. <laughs> eso no, eso no. Bueno, y don Carlos, ¿qué vamos a tener en el programa de hoy? Mira, hoy he traído algo para los nostálgicos y para aquellos que hayan nacido después de los años 2000 que crean que antes de Google no había mundo, pues sí había mundo. Vamos a ver, eh, hace 29 años, el 14 de noviembre de 1994, y como dije, dedicada a los nostálgicos, a aquellos que hemos comenzado a dar nuestros pasos en Internet por esos años, la empresa Mosaic Communication Corporation cambia su nombre a Netscape y su navegador, que era el Mosaic Netscape, fue bautizado como el Netscape Navigator. Sí, y cuando buscábamos buscamos en buscadores como por ejemplo Altavista, ah. ¿sí? Que era el Google de la época, ¿no? Uh -huh. Bueno. Seguiremos con nuestro índice del programa que cada, cada, cada semana nos trae Cato Networks, que es una solución que proporciona a la plataforma SASE más robusta del mercado. La tecnología de Cato Network converge todas las funcionalidades de red y ciberseguridad en una única consola, permitiendo simplificar la infraestructura de red, mejorando la seguridad, el rendimiento y la productividad. De esta manera recorreremos nuestro menú pasado, pasando por las noticias de cada semana. Una ciberpíldora. Donde Alfonso nos hablará de. ¿Llegará la singularidad de la inteligencia artificial en 2031? <laughs> bueno, Alfonso, a nos tenés en ascuas, ¿eh? Futurología. Es una apuesta muy osada, pero vamos a, ver. sí, sí, sí. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Las tecnoefemérides de cada semana, el monográfico con nuestro invitado del día y. Bueno, eh, perdón, el monográfico y nuestro invitado del día. Que ya hemos dicho que, que es Raúl dicho. Moreno Porve. de la Universidad Carlos III de Madrid. Así es. Así uh -huh. que vayamos allí. Vamos con el primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Pero, como siempre, tenemos que recordar a nuestra audiencia que una de las noticias que vamos a dar es falsa, es una noticia fake. Yo creo que va a ser muy fácil, pero bueno, hay que <laughs> estar atentos para luego poder concursar. <laughs> Todas las semanas damos las gracias a F5 por traernos esta sección de noticias. F5 es una empresa de seguridad y servicios de aplicaciones multicloud comprometida con la creación de un mundo digital mejor que ayuda a proteger y optimizar todas las aplicaciones y API en cualquier lugar, en las instalaciones locales, en la nube o en los extremos de la red. La primera de las noticias nos vamos al otro lado del mundo, a Australia, ya que está persistiendo el, el incidente de ciberseguridad grave que ya ha afectado a varios puertos de este continente, este continente país que es Australia. Pues sí, agencias del gobierno australiano mantuvieron el domingo una reunión de crisis para responder a un incidente de ciberseguridad grave y en curso que interrumpió las operaciones en puertos clave de todo el país. El operador portuario DP World, que gestiona casi el 40% de las mercancías que entran y salen de Australia, interrumpió el viernes la conexión a Internet en los puertos más importantes del país, como Sydney, Melbourne para, según afirma un portavoz, impedir cualquier acceso no autorizado en curso. Es un incidente grave y está en curso, afirmó el domingo la ministra de Interior y Ciberseguridad Claire O'Neill en la plataforma X antes Twitter. La interrupción no ha impedido que los buques descarguen contenedores, pero los camiones necesarios para transportarlos no han podido entrar ni salir de las terminales, indicó en un comunicado Blake Tierney, director de DP World. El responsable también dijo que la empresa ha hecho avances significativos trabajando con expertos en ciberseguridad y está probando sistemas cruciales para reanudar el movimiento regular de mercancías. La interrupción posiblemente continúa algunos días e impactará la entrada y salida de bienes al país, aseguró en X el coordinador de ciberseguridad nacional Darren Goldie. Expertos en ciberseguridad afirman que las salvaguardias inadecuadas y el almacenamiento de información sensible sobre los clientes han convertido a Australia en un blanco lucrativo para piratas informáticos. Carlos, a ver, eh, hablamos infinitas veces de lo que son las infraestructuras críticas, ¿no? Acá estamos hablando de un ciberataque a puertos hace un tiempo atrás, pasó en Argentina, ahora pasa en, en una Australia. isla. Exacto, puertos en una isla. En una isla. Entonces, eh, vamos a hacer una pequeña comparación. Se acuerdan cuando ese buque se cruzó en el Canal de, de Suez y quedó totalmente parado el tráfico eh, portuario, no el tráfico de, de barcos en, en todo el mundo, el tráfico de cargueros. Llevemos esto, extrapolemos esto a la ciberseguridad. Te bloquean las operaciones de los puertos y no salen ni entran mercancías. Uh -huh. ¿sí? En Australia, bueno, no creo que sea un problema tan grave en cuanto a suministro, pero imaginemos una isla que no tiene capacidad para suministrarse alimentos o suministrar ciertas cosas a sí mismo y que no puedan entrar o salir los barcos. Entonces, este es un problema de los más graves que ha habido en la historia de la informática estamos hablando que la propia ministra del Interior está declarando esto como grave exacto sea, para Australia los puertos una infraestructura una no es que sea crítica es extremadamente extremadamente crítica correcto porque por avión no pueden llegar las mercancías exacto algunas bueno, mercancías pueden, llegan pero claro, no las muy buenas pero no en ese porte, es un exactamente pequeño, un pequeño porcentaje exacto entendéis los, los grandes suministros del mundo viajan en barco. Exacto. ¿Sí? Entonces, esto es solo bloquear, quizá, las operaciones básicas de eh, gestión de entrada y salida de los barcos del puerto, ya con que eso sea atacado, están bloqueando absolutamente esas operaciones. Entonces, volvemos a insistir en que hay que empezar a tratar con mucho más cuidado y poner mucho más hincapié en las infraestructuras críticas. Vamos con una noticia, nos acercamos al continente europeo, una noticia. Eh, que nos dice que la, por la Unión Europea ha sido aprobada la nueva identidad digital eh, de nuestro continente. Sí, se trata de un sistema que aúna toda tu información personal en un único espacio seguro. El propio usuario podrá controlar cuánta información quiere proporcionar y compartir cuando lo usa. España ya ha entrado a formar parte de esta iniciativa. Los Estados miembros estarán obligados a emitir una cartera de identidad digital europea en los 24 meses siguientes a la entrada en vigor, siendo estas opcionales para ciudadanos y empresas a través de aplicaciones móviles. Estas carteras permitirán a los ciudadanos identificarse digitalmente, compartir datos almacenados de manera selectiva y firmar digitalmente teniendo control sobre la información compartida. En la actualidad, solo alrededor del 60% de la población de la Unión Europea en 14 estados miembros puede utilizar su identificación electrónica nacional en el ámbito transfronterizo. Hoy en día solo el 14% de los proveedores de los principales servicios públicos en todos los estados miembros permiten la autenticación transfronteriza con un sistema de identificación electrónica. Por ejemplo, para demostrar la identidad de una persona en Internet sin necesidad de contraseña. El número de autenticaciones transfronterizas anuales que funcionan es muy reducido, aunque va en aumento. El 72% de los usuarios quieren saber cómo se tratan sus datos cuando utilizan cuentas en medios sociales. El 63% de los ciudadanos de la Unión Europea quieren una identificación digital única, segura, para todos los servicios en línea. Interesante. Además, yo creo que es algo que ya, ya había que hacer. Había que hacer una decisión eh, transnacional para, para afrontar este tipo de eh, identidades. Una de las cosas buenas que nos trae la, la, la blockchain, ¿no? Uh -huh. La identidad digital. Bueno, realmente ahora todo esto lo van a hacer uh -huh. basado en, en certificados digitales. En el caso sí. de España, son los que está emitiendo fin, principalmente la fábrica nacional de un timbre. Uh -huh. Y entiendo que en otros países europeos hay instituciones similares. Entonces, desafortunadamente hasta ahora no ha habido como mucha interacción entre los países. Con esta iniciativa pretendemos que esa interacción aumente notablemente. Y la única dificultad es que al hacerlo desde el móvil, las tecnologías de firma electrónica en los móviles como que chirrían más que en los ordenadores personales. Entonces ahí va a haber que hacer un esfuerzo adicional para que no haya problemas de interoperabilidad. Sin embargo, al final cada persona siempre es el dispositivo que lleva en el móvil es, Correcto. es el teléfono. Por eso teléfono. se ha hecho el impulso de que claro. esto se haga en el teléfono móvil. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en el caso de España, en el Ministerio del Interior, siempre ha sido muy renuente a que el DNI, por ejemplo, esté dentro de un móvil. Por el contrario, el carnet de conducir sí que tenemos disponibilidad de él. Entonces, va a haber que abrir un poquito la mano para que esto pueda florecer y realmente pues, haya un poco más de cohesión identitaria entre los países europeos. Todas las ciudades están llenando de estos patines eléctricos, eh, que muchas veces son de alquiler, otras veces son privados y hay una iniciativa interesantísima en algunos fabricantes de estos patinetes ya que están empezando a medir eh, parámetros médicos y, bi y biométricos incluso de la persona que los maneja estamos hablando de que los patines están midiendo su peso eso es fácil están midiendo la presión arterial están midiendo el colesterol el ácido úrico no sé si hay alguna cosa más que se Sí, sí que incluso hay una medición muy curiosa es una opción de uh -huh, paquete una opcional. y es que con la mente le puedes dar opciones a respuestas sencillas Como que sí o que no Entonces, si tú estás acercándote, uh -huh. por ejemplo A un lugar Y puedes decir, bueno, pues ¿quiere usted comprar aquí? Puedes decir sí, no O ¿verdad? sea, te, te, te recomienda el patín si esa tienda es más barata que la... Sí, por ejemplo Y tú, uh -huh. y tú mentalmente ya le puedes dar instrucciones muy elementales eso sí. Sí, Son elementales Solo muy ¿Qué le ves en la pantalla directamente del, del patín? No, basta, basta con que digamos Tú ya lo vayas diciendo Sí, me gusta, ¿no? Me gusta de, de una forma, pero, pero pensándolo, ¿sabes? No hace falta ni decirlo. Bueno, pero esto que comenta Alfonso, al final es, es, a tra es la interacción es a través del casco que tiene que llevar todo el persona por que, que, sí, que sí. vaya conduciendo este tipo de, de vehículos, llamémoslo así. Pero además es interesante el cómo va recopilando todos estos datos, porque al final tú estás subido básicamente en una báscula con ruedas, ¿no? Entonces ya puedes medir tu peso. Al agarrar el manubrio, ya puede eh, medir la intensidad o, o tu presión arterial en base a los latidos del corazón, porque va detectando eso. Al final es lo que hacen muchos relojes inteligentes hoy. Y todo esto, sumado a lo que dice Alfonso, al final va recopilando métricas y tiene un sistema de inteligencia artificial por detrás y de machine learning que va aprendiendo tus costumbres, en qué momentos de, de tu conducción estás más alterado por en base a tu presión sanguínea, eh, qué cosas te gustan, por esto que decía Alfonso. Aquí paro porque esta es una tienda que me gusta y, y va recopilando todo ese tipo de métricas y ya va aprendiendo sobre lo que el es. problema es que cuando detectas que estás en una situación un poquito complicada el patín no funciona porque considera, considera que no que... en condiciones uh -huh. de poder conducirlo entonces uh -huh. no te deja seguir o sea si está si te encuentra alterado la presión arterial que eh, arterial subida incluso los latidos del corazón uh -huh. o, o poco atento poco atento, ¿no? O la dilatación de las venas. Esto, al poder medir el caudal sanguíneo a través del, del manubrio, uh -huh. eh, es capaz de, por lo menos, sacar como conclusión que la persona puede estar en estado de ebriedad. ¿Te da recomendación además de que vayas al urólogo porque tienes el ácido úrico elevado o al o otro tipo de? Bueno, especialista? Eh, en esto general, está... digamos, le puedes pedir que, que envíe algún tipo de información a tu médico de cabecera no a los especialistas de no los especialistas solo a tus médicos de cabecera oh, entonces vaya. médico de cabecera cuando lo ve bueno ya te va te llama por teléfono en función de lo que ve entonces como podemos llamar esto patín médico o todavía por lo menos premédico premédico Claro. Bueno, pues hasta ahí esta noticia muy interesante de Curioso. la circulación mezclada con la medicina. Seguimos con Maribel y Belén. Belén, ¿qué nos cuenta de Facebook? Porque parece ser que ha sido demandada eh, por afectar a la salud mental de, de los niños. Así es, decenas de estados de los Estados Unidos, incluyendo California y Nueva York, están demandando a Meta por perjudicar a los jóvenes y contribuir a la crisis de salud mental en la juventud al diseñar consciente y deliberadamente. Características en Instagram y Facebook que vuelven adictos a sus plataformas a los niños. Una demanda presentada por 33 estados en un tribunal federal de California sostiene que Meta recopila datos de niños menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres, en violación de la ley federal. Además, nueve fiscales generales presentan demandas en sus respectivos estados, lo que eleva el número total de estados que toman medidas legales a 41. Y Washington, D.C. Meta ha aprovechado tecnologías poderosas y sin precedentes para atraer, involucrar y finalmente atrapar a jóvenes y adolescentes. Su motivación es el lucro y al buscar maximizar sus ganancias financieras, Meta ha engañado repetidamente al público sobre las considerables peligros de sus plataformas de redes sociales. Dice la denuncia, ha ocultado las formas en que estas plataformas explotan y manipulan a sus consumidores más vulnerables, es decir, los adolescentes y los niños. Las demandas Buscan indemnizaciones financieras y restitución, así como el fin de las prácticas de Meta que violan la ley. Los niños y adolescentes están sufriendo a niveles récord una mala salud mental y empresas de redes sociales como Meta son responsables, declaró la fiscal general de Nueva York, Leticia James, en un comunicado. Meta ha obtenido beneficios del sufrimiento de los niños al diseñar intencionalmente sus plataformas con características manipulativas que hacen que los niños se vuelvan adictos a sus plataformas y al mismo tiempo disminuyen su autoestima. Noticia que es recurrente, noticia que debería tener una traducción en los estados de Europa y también en el resto de Latinoamérica, porque esto um, Alfonso, esto es la realidad sí, internacional, en realmente las grandes tecnológicas operan en todos los mercados. Normalmente la reacción de las personas es similar. Uh -huh. Lo cual quiere decir que nuestros niños están, probablemente nunca han sido tan expuestos como en esta época actual. Yo te pregunto: ¿expuestos o también, yo añadiría que manipulados? Ciertamente, porque es fácil que los pensamientos de los críos puedan conducirse por ciertos caminos interesados. Y la hipersegmentación a la que someten estas plataformas hace que esos caminos sean muy específicos de sus usuarios, con lo cual uh -huh. realmente la erosión y la presión que están sufriendo los niños es terrible. Problemas es que no nos hemos dado cuenta hasta muy recientemente de todo esto. Uh -huh. Con lo cual se ve que Meta no aprendió del escándalo que hubo en su momento con Cambridge Analytica, ¿no? Y de, de intentar manipular las elecciones en Estados Unidos. Entonces pensemos. ¿Por qué no aprendió? Y no, seguramente aprendió, pero es que es tanta la cantidad de. o, el, o el, las cifras que se manejan con este tipo de cosas y esta segmentación que dice Ado, eh, Alfonso, que no les importan las multas. No les importa. O sea, el dinero que se deben gastar en, en hacer esto y en poder captar a todo ese público y hacer y manipular la cabeza de esa gente para que consuma, para que tenga ciertas conductas, para que haga ciertas cosas, para que vaya a ciertos lugares. Es alucinante. Yo voy a poner un ejemplo que está pasando en este momento en Argentina. Se sabe que hay elecciones de, de, dentro de unos días. Y lo que ha ocurrido después del debate presidencial del día domingo es que YouTube, ante cualquier video que uno quiere mirar en YouTube, previamente hay una publicidad en contra de uno de los candidatos eh, presidenciales. Lo que se debe haber invertido para que cualquier persona en Argentina, antes de ver un video en YouTube, vea esa publicidad. Eh, y está dirigida en, en principio. Contra ¿no? de este, de, claro, son videos donde lo muestran a él, eh, un poco alterado, no, pero. pero lo, que, lo que te quiero decir es: eh, a la persona que está viendo el vídeo se le orienta a con el vídeo del candidato que probablemente es más afín a su ideología. Claro, exactamente. A ver, en este caso es cualquier persona. O sea, cualquier no persona que segmentado. vea no está segmentado, es cualquier persona que lo vea. Pensemos la cifra que tiene que haber gastado el otro candidato para hacer. Que YouTube muestre esto previo a cualquier tipo de vídeo en Argentina es peligrosísimo realmente al final lo que tenemos que tomar es una decisión drástica para poder protegernos todos porque al final también nos afecta a los mayores y es que probablemente haya que si no prohibir limitar severamente la hipersegmentación es que además hay un... Un hecho que abunda y es que siempre que hay una sustancia adictiva, puede ser eh, fumar, puede ser una, cualquier tipo de droga, y en este caso estamos hablando de una droga digital, eh, siempre el segmento de la población al que nos dirigimos es el que nos va a dar mayores beneficios, que son las personas jóvenes claro. que van a tener un periodo de vida más largo, con lo cual si los hacemos adictos ahora, bueno, el tiempo de retorno va a ser bastante más elevado. Exacto. Ese es el problema realmente, así que yo creo que esta noticia de Estados Unidos, yo creo que es interesante y debería replicarse en todos los países. Pero ahí volvemos un poco, Carlos, a lo que hemos hablado un par de semanas atrás, ¿no? Que es, ¿dónde está el control de los padres en todo esto? Hablamos la semana pasada sobre los móviles, ¿no? Y de, y de no dejar móviles, o, o si estábamos de acuerdo o no con los móviles para menores de 16 años. Las redes sociales son para niños, realmente. Pero fíjate, comparándolo con el tema del tabaquismo, eh, en la mayoría de los países no se permite comprar tabaco a menores de edad. Exacto. ¿vale? Y eso es el Estado el que no lo, eh, no lo permite. Y luego, además, está eh, la prohibición de hacer anuncios de tabaquismo. ¿Sí? O de que se puede haber anuncios de tabaco en la Fórmula 1, que antiguamente lo sabía, había publicidad muy grande. O sea que es el Estado el que tiene que tomar ciertas medidas. Los padres también. Sí, los padres pueden prohibir que sus hijos fumen. Es complicado. Ya, pero el tema aquí es que si el, el Estado puede prohibir, pero si el padre permite, no podemos hacer nada entonces. El padre también tiene parte de responsabilidad en que si una red social no está permitida para menores de 18 años y el padre va y le arma un perfil en la red social a su hijo menor de 18 eh, eh, años la responsabilidad es clara, ¿no? Uh -huh. Es para, digamos, acá hay eh, uh -huh. culpas compartidas si se quiere. Tiene que tiene que ser la conjunción de los dos, el ámbito familiar y el ámbito estatal. Bueno, pues hasta aquí las noticias de las que hemos tenido de todo y insistimos que ha habido una noticia que era falsa, así que yo creo que ha sido fácil en esta ocasión. <laughs> NewsClick es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha NewsClick Ciber. Empresas de la tecnología, tecnología, como es el caso de Alot, cada semana en ClickCiber os ofrecemos nuestra píldora o ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos que Alot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Hoy vamos a hablar de algo que ya ha venido al programa. Estamos hablando de la singularidad de inteligencia artificial. Miro a Don Alfonso, este cerebro privilegiado también para la parte de inteligencia, que también tiene inteligencia. Alfonso, además, ¿eh? ¿Alguna quedan? No sé si artificial o natural, pero. Natural deteriorándose. <laughs> bueno, natural en su fase natural de desarrollo. Vamos a dejarlo ahí. Um, ¿La singularidad de inteligencia artificial realmente va a llegar en el año 2031, que está ahí a la vuelta de la esquina? Pues siete años. Lo sorprendente es que alguien haya hecho una afirmación tan osada a un plazo de tiempo tan breve. Ahora veremos lo que motiva básicamente esa afirmación. Pero ya supone, digamos, un, un desafío. Uh -huh. ¿Y tú crees que estaremos preparados, estará preparada la sociedad para esta singularidad? Difícilmente. <laughs> Hay un experto que cree que la singularidad, el momento en el que la inteligencia artificial supera el control de los humanos, podría estar tan solo a siete años de distancia. Uy. ¿Quién es ese experto? Pues ese experto básicamente es Ben Wetzel, consejero delegado de una empresa que se llama. Singularity Net. Ya dice mucho. Ya dice mucho, claro. Él está defendiendo, digamos, que <laughs> esa singularidad se va a poder realizar. Pero aún así, con todo lo interesado que pueda ser, el hecho de publicar esto y la noticia ha dado la vuelta al mundo varias veces, ya digamos que es una indicación de que algo se está cociendo. Desde luego, todo está yendo mucho más deprisa de lo que creemos probablemente. Uh -huh. Y esto, más a prisa de lo que creemos, ¿se podrá frenar? Pues probablemente no. Eh, el impulso que hoy en día tiene la inteligencia artificial a través de los presupuestos de miles de millones de dólares que se están gastando, que no, no hay en el mundo de la tecnología un parangón similar, esto no va a frenar, al revés, se está acelerando porque nadie quiere quedarse atrás, con lo cual digamos cada vez hay más dinero disponible. Estábamos hablando antes, antes del caso de Meta con las adicciones de los niños. Evidentemente, ¿están utilizando este tipo de técnicas de inteligencia artificial? Eh, pues indudablemente sí. Desafortunadamente, el sustrato de la inteligencia artificial está hoy en día en todas las grandes tecnologías. Otra cuestión es que seamos conscientes o no de ello. Normalmente no lo somos. Uh -huh. Pero, por ejemplo, todas las redes sociales que nos recomiendan algo, y por recomiendan significa que nos muestran algún tipo de información. Esa recomendación procede de una inteligencia artificial. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ahora mismo eh, actores como Elon Musk, por ejemplo, que hasta ahora no habían entrado en la inteligencia artificial de una manera firme, ahora por el contrario han hecho una apuesta descomunal. ¿Por qué? Porque no quiere perder ser uno de los grandes impulsores de esta actividad. Porque ahí hay una cantidad de dinero en juego absolutamente obscena. Uh -huh. Es así. Entonces, bueno, pensemos es. que Elon Musk tiene su espina clavada porque él fue uno de los fundadores de OpenAI y, y se fue mal. <risa> <risa> y y si, hablando un poco de los inicios, ¿cuál sería eh, el origen real de la inteligencia artificial tal y como ahora la, la conocemos? Porque siempre se habla de esto, pero bueno, ahora es la realidad. Bueno, pues realmente el, el origen de la actual inteligencia artificial es curioso porque viene del mundo de la seguridad. Uh -huh. Viene de los sistemas que detectan spam, básicamente. Correo electrónico malo. El correo este repetitivo sí, que Ese recibimos. correo repetitivo, ese que, cree que nunca recibimos. Uh -huh. Y cuando una persona dice, oye, que yo no recibo correos malos, ¿por qué estoy pagando por no recibirlos? Dice, Mira, te voy a hacer una prueba, te voy a dejar un día eliminado el filtro y de repente recibes 3.000 correos. 3.000 correos diarios. De correo malo. Y ese correo nos lo está parando, nos lo está parando los sistemas, Google o el... Efectivamente, todos los que, todo sea, lo que tenemos cuenta en cualquier lugar estamos recibiendo del orden de 3.000 correos ¿Diarios, diarios que no llegan nunca, que a, nuestra no llegan bandeja. nunca a nuestros buzones. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues los sistemas que permiten hoy en día realizar toda esa hazaña... Son sistemas de inteligencia artificial que fueron entrenados durante muchos años y que demostraron su viabilidad a través del de hecho de tener que estar parando todos los días miles de millones de correos electrónicos. Ajá. O sea, que se podemos considerarlo el origen, de la, el origen de la actual inteligencia artificial que estamos utilizando, no ve la inteligencia artificial en su nacimiento. Que ese fue otro. Ese fue otro diferente. Y ese paso hacia la singularidad de la que estás. Uh, haciendo gala de que va a llegar en apenas siete años. ¿Cómo va a llegar? Bueno, pues porque ahora mismo tenemos una inteligencia artificial específica en donde cada sistema resuelve un problema. Pero es que hay docenas de miles de sistemas así. Desde algunos como que te recomiendan cosas, otros que analizan radiografías, otros que facilitan que el tráfico sea más fluido. Entonces alguien dice, caramba, si podemos aunar... Razonablemente todos estos sistemas específicos podríamos tener un sistema general. Ya el problema es que ese es un camino desconocido. Ya. No sabemos lo que nos hace generales uh -huh. No tenemos ni conocimiento y en consecuencia tampoco algoritmos. Uh -huh. Por eso los expertos lo que dicen es no no podremos conseguirlo nunca y otros dicen hacia el 2050. Pero 2050 no es 2031 como se estamos estamos diciendo. hablando de 19 años antes. Claro, es decir. La, la sorpresa de esta noticia es que el plazo que se da aquí es muy, muy cercano. Es ya mismo. Siete años no es nada. Siete años no es nada, sí, no sí. Nada. ¿Y ya hay tecnología para avanzar esos siete años y que sea ya? ¿O todavía estamos un poco carentes de los medios tecnológicos? Los medios tecnológicos son más bien escasos, vamos a ah. decir. ¿vale? Lo que ocurre es que, como hay tanto impulso asociado a la actividad de la inteligencia artificial generativa, pues toda esa fuerza bruta, digamos, que estamos poniendo en la actividad, lo que está haciendo es mmm, como que rompiendo los deseos de mucha gente que dice: No, no se va a poder hacer, no se va a poder hacer, pero si hay alguna posibilidad, vamos por el buen camino. O sea, son más bien buenos deseos que otra cosa. ¿Y tú piensas que estos buenos deseos, en algunos casos, pueden ser sistemas de ocultación? O sea, alguien que está ocultando algo que tiene ya en fase muy avanzada de desarrollo y que no quiere desvelarlo para evitar esa ventaja competitiva. Bueno, eso ya lo hemos vivido, eso fue ChatGPT. Quiero decir que si ya hemos vivido un ChatGPT que nos sorprendió a todos, ¿por qué no nos va a sorprender ahora un sistema, voy a decir, más general que los específicos que tenemos ahora? Ajá. No habrá de hablar de un sistema humano como el que somos nosotros, pero algo que sí que, digamos, sea capaz de hacer cosas diversas de una forma muy fluida. Yo creo que estamos en el camino de eso. Y realmente. ya para acabar un, un poquito en esta esa introducción que estás haciendo, ¿tú crees que esto realmente es tan disruptivo? Sin duda alguna, porque fijaros que ya lo está haciendo la inteligencia artificial específica que estamos viendo. Pues algo un poquito más genérico sería demoledor probablemente. Demoledor. Demoledor. Alfonso, y no crees que esta noticia sobre todo quien la saca ¿no? quien, quien tira este titular eh, no está un poco orientada también a ese clickbait a ese, a ese fomo de necesito decir algo y romper un poco el status quo para que obviamente ciertos sectores entren en pánico, otros ciertos sectores tomen medidas otros ciertos sectores inviertan, otros dejen de invertir, no será para un poco mover la estantería, onda. claro exactamente sí. algo tiene la noticia de esto ¿por qué? porque la empresa que lo genera pues está es la muy interesada en la singularidad. Ah, claro. Ajá. Pero bueno, estamos viviendo en un momento de la sociedad en la cual aparecen muchas empresas disruptivas. Pensemos en Tesla, por ejemplo, en el caso de la automoción. Entonces, ¿por qué no van a aparecer ahora empresas de IA disruptivas? Y esto estábamos en el inicio. Uh -huh. Luego es normal que alguien esté en la línea de lo que tú estás comentando. Pueden aparecer empresas nuevas, disruptivas. Pero la siguiente pregunta es eh, obligada. ¿Qué están haciendo los grandes operadores de tecnología actual, hablando de Meta, hablando de Microsoft, hablando de Elon Musk? ¿Qué están bueno, haciendo? pues eh, por ejemplo, OpenAI está trabajando en el chat GPT-5, ¿vale? que realmente, bueno, pues ellos lo que dicen es que va a ser algo cualitativamente diferente. Y en solo estar... un año pasamos del 3 al 5. Claro, ¿no? efectivamente. Entonces lo que dicen es, no vamos a ir tan deprisa en la evolución como lo hemos hecho hasta ahora. Pero con lo que tenéis y lo delante que vamos de todos los demás, nos no lo podemos permitir. Pero lo que sí es cierto es que probablemente dentro de un año el GPT que nos encontremos sea algo en la línea de lo que tú estás indicando. Vamos a esperar al año que viene y además vamos a tener hoy la ocasión de que Raúl nos cuente alguna aplicación interesante en la que se utiliza la inteligencia artificial. Como en todos los ámbitos, y estamos hablando de ello, en la tecnología pasan cosas importantes. Y es por eso que hoy, gracias a Tren Micro, quien lidera la protección de los entornos industriales, además de dar una adecuada seguridad a los equipos legacy con su tecnología de virtual patching, vamos a recordar algunas de estas tecnoefemérides que tanto nos gusta. Y para ello nos vamos a apoyar en los cerebros privilegiados de las mentes que están aquí, Maribel, uh -huh. Belén, Alfonso y, y don Carlos Valerdi. Empiezo, por ejemplo, por don Carlos Valerdi. ¿Qué nos cuentas de una semana como esta en el año 1923? Mira, el 8 de noviembre de ese año nace Jack Claire Kilby. Y dirán, ¿quién es este hombre? Pa bueno, ¿Se llama Paquito? Eh, bueno, en el barrio le decían José. Ah, José. No sé por qué. ¿eh? Vale. Pero bueno, al final este tipo fue un físico y un ingeniero electricista estadounidense que inventó en 1958, ya hace unos añitos, uh -huh. el primer circuito integrado. Y el mismo día, pero de 1986, nace en Chicago, en Estados Unidos, Aaron Schwartz, que fue un programador, escritor y activista de Internet conocido en la comunidad de hackers y del software libre como el primer mártir en pro del conocimiento libre. Qué bonito suena. ¿Qué tal? Eso, ¿eh? Pero el circuito integrado, o sea, nos habrán escuchado, Don Paco y Doña Rosa, de que todo lo que tenemos hoy en nuestras manos prácticamente tiene un circuito integrado dentro. Absolutamente todo, sí, sí. Eh, Belén, ¿qué nos cuentas de más cercano a ti en El año 1979? ¿Qué ocurre? Pues el 9 de noviembre el NORAD, North American Sp Aerospace Defense Command) en español Comando de Defensa Aeroespacial Norteamericano, alerta sobre misiles soviéticos entrantes en el espacio aéreo de los Estados Unidos. Que esto no fue, afortunadamente. ¿Qué es lo que hoy sería la cortina esta antimisiles que tiene, o la cúpula antimisiles que tiene Israel, no? Claro. esta te alerta y aparte los bajas. Bueno, en su momento fue la película Juegos de Guerra. Exactamente. Exactamente. Sí, <laughs> esto fue el origen de esa película maravillosa. Y ya sigo contigo, Alfonso. ¿Qué nos cuentas del año 2004? Bueno, pues en este caso el señor Jakob Lofvick lanza la red social basada en vídeos Vimeo, que hoy en día es la red profesional, digamos, de los cineastas. Y luego en el 86, la Borus Corporation y Sperry Corporation anuncian el nombre de una nueva empresa que se convirtió en Unisys, una gran empresa en su momento que hoy en día pues, está bastante... Caída. Ha tenido épocas mejores, ¿no? Sí. Uh -huh. Maribel, ¿qué nos cuentas del año 1959? Tú eres usuaria de Word, ¿verdad? <laughs> Lo soy. Y bueno, pues el 10 de noviembre de 1959 nace en Massachusetts, Estados Unidos, Richard Reeves Brody, el programador informático, escritor y jugador de póker profesional que. Fue el creador original de Microsoft Word. Anda, ¿cómo se llamaba? No, para Rafa. El para Rafa que le encanta. No, para el Rafa vendrá una más adelante que Rafa no está hoy. Don Carlos, ¿qué pasa algo más reciente en nuestra noticia de IBM de la, de la semana? La noticia de IBM de Ajá. la semana es que el 12 de noviembre esta empresa amiga de News Click Cyber lanza el modelo 3081 que se llamó Processor Complex, el cual es un ordenador central que introdujo la arquitectura extendida de System 370. Bueno, pues hasta aquí las tecnoefemeries en, en las que ha habido de todo, desde la noticia de IBM de la semana hasta el inventor de The Word y los circuitos integrados, por todo. supuesto. Y una, ese, es, esa noticia que siempre le gusta a Alfonso tanto cuando se habla de cine. La firma de ciberseguridad ForcePoint es la encargada de traernos cada semana nuestro monográfico. ForcePoint es el fabricante líder de seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Eh, Carlos, ¿qué es esto del Remote Browser Isolation? Ah, viste, te he pillado con este término. Ah. Bueno, esto es lo que en la jerga de la ciberseguridad se llama RBI, ¿sí? Y bueno, para las empresas, Internet. Sabemos que es al mismo tiempo la herramienta de productividad más importante y la mayor responsabilidad, por supuesto, uh -huh. debido al amplio abanico de amenazas de seguridad que se les plantea. Aunque se pueden proteger frente a algunas amenazas de navegación web mediante técnicas tradicionales, como por ejemplo el bloqueo de dominios identificados como peligrosos, estas precauciones nos protegen frente a otro tipo de riesgos. Bloqueo de dominios peligrosos. ¿Y cómo se protegen organizaciones a los usuarios que al final están detrás de estos, de estos dispositivos? Exactamente. Bueno, mira, el RBI, que también se puede llamar aislamiento de sitios web en, en castellano, es una medida de seguridad que separa los dispositivos de los usuarios y la navegación en Internet. Para ello, aloja y ejecuta toda la actividad de navegación en un contenedor remoto en la nube, ¿sí?, uh -huh. Al aislar la navegación por Internet en un entorno aislado, se protegen los datos, los dispositivos y las redes frente a todo tipo de amenaza procedentes, por ejemplo, de códigos de sitios web infectados. Entre otras, pueden ser malware y ransomware en la web, vulnerabilidades de día cero, vulnerabilidades del navegador, como por ejemplo los plugins, descarga de archivos infectados, enlaces a sitios web maliciosos, de correos de electrónicos de phishing y muchas cosas más. Qué interesante, o sea, no se ejecuta el. Eh, lo que tú solicitas en tu ordenador, sino que eso se, se ejecuta en otro sitio en la nube. Exactamente. Esto, lo que hace es adoptar los principios de los que hemos hablado ya varias veces en, en Clicksiber, que es de confianza cero, el cero trust, uh -huh. sí. Y los aplica a la navegación en Internet. En lugar de descifrar si se trata de navegación web segura o insegura, RBI determina que los sitios web identificados no son de confianza y los aísla en un contenedor para no ejecutar su código en los endpoints. Uh -huh. Analicemos ahora un poco más en detalle el funcionamiento de este RBI y el modo en que protege a los usuarios frente a las amenazas. Por ejemplo, hay un sitio web con código peligroso. Se ha programado esa amenaza en el código del sitio web, lo cual pone en riesgo a cualquier persona que navegue dentro de ese sitio. El RBI aísla el contenido web de ese sitio, dado que el usuario cuenta con esta funcionalidad activa uh -huh. en su, en su endpoint, en su portátil ¿sí? o en su ordenador. Todas las páginas web se alojan y representan en un contenedor remoto separado del dispositivo del usuario, que puede ser un ordenador, una tablet, un smartphone, etc. Y el RBI representa el contenido para el usuario. El usuario puede ver una representación mediante píxeles en la página web a través del, del navegador web remoto que se ejecuta en un contenedor aislado. Básicamente lo que hace es, cuando yo voy a navegar a un sitio web, este RBI, como hemos dicho, Ejecuta y analiza este este sitio web en un contenedor que está en el cloud y a mí me presenta el sitio web totalmente limpio de todas esas vulnerabilidades. Cosa que si yo hago clic en cualquier parte del sitio, eso no me va a llegar a una página maliciosa, ni me va a descargar ningún código, ni va a hacer ningún tipo de ataque. Pero esta tecnología de revey, ¿dónde se instala? ¿En la parte del usuario o en la parte del? de la página web que estamos visitando. Esto se va a instalar en, la, en el proveedor de nuestro servicio de seguridad. Uh -huh. ¿sí? es, cuando nosotros naveguemos, esto sobre todo son funcionalidades que tienen los proveedores eh, de, de servicios como son el SASE, por ejemplo, que uno de ellos auspicia nuestro programa. Ellos, al activar esta funcionalidad y yo navegar a través de la infraestructura de este proveedor de servicios de, de, de firewall y demás, esta funcionalidad va a hacer todo eso cuando yo esté navegando. Para mí va a ser prácticamente transparente. Lo único que yo voy a ver en el navegador es que estoy siendo protegido por esa funcionalidad. Uh -huh. ¿Sí? ¿Tiene, ¿Incluye algún pequeño retardo o no? No, no hay ningún tipo de retardo. Oh, o sea no son, hay ningún tipo de o sea, retardo. Realmente algo muy interesante. Es interesante y es, es algo... Eh, que realmente hay que empezar a mirarlo, es un término bastante nuevo y una tecnología bastante nueva, pero hay que empezar a mirarlo con mucho cariño porque realmente nos puede proteger, como decimos, no de que un usuario haga un clic donde no debía, en una publicidad que podía ser maliciosa o en un código que venía embebido en la web y, y al navegar en ese sitio nos descarga algún fichero que nosotros no lo vamos a ver. Uh -huh. Bueno, todo esto nos lo va a proteger el RBI. Ya para acabar, esta, esta tecnología me parece súper interesante. ¿Tiene ya varias implantaciones en cuanto a varios fabricantes o es algo muy novedoso todo? Es bastante novedoso eh, lo que decía, sobre todo los fabricantes que se dedican al SASE, ¿sí? al Security Access eh, Service Edge, son los que tienen este tipo de funcionalidad. Los otros, bueno, vienen atrás en la carrera. Uh -huh. Bueno, pues eh, ya seguiremos con este, con este asunto que me parece una de las funcionalidades más interesantes y más robustas que ayudan a proteger a los usuarios. Exactamente. Estamos con Raúl Moreno Izquierdo, eh, madrileño, eh, ingeniero informático y además eh, bueno, está realizando el doctorado en la Universidad de Juan Carlos, pero no viene por eso, sino porque viene... Eh, a contarnos una iniciativa muy interesante de inteligencia artificial, eh, que esta es muy buena, muy interesante, además vamos a verle una utilidad. Actualmente desempeña su actividad laboral como profesor asociado y científico de datos de la Universidad Carlos III de Madrid, impartiendo la asignatura de técnicas avanzadas de investigación GIS en el grado de Ingeniería de la Seguridad y eh, además la asignatura de Sistemas de Información del Máster de Dirección de Empresas, además de muchas otras cosas. Pero una cosa interesante es que imparte titulaciones del Centro Universitario de la Guardia Civil. ¿Qué es esto? Raúl, y bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Eh, bueno, eh, agradecerte que me hayas invitado al programa. Y bueno, básicamente imparto asignaturas en el Centro Universitario de la Guardia Civil, que es un centro adscrito a la Universidad Carlos III de Madrid. Eh, yo doy. En ingeniería de la seguridad, eh, como has comentado, técnicas avanzadas de, de investigación. Y también imparto la asignatura de sistemas de información en el máster, te corrijo, de dirección de personas y gestión de talento. Bueno, bien, hay, hay, que, hay que puntualizar. Gracias. ¿Por qué tiene la Universidad eh, Carlos III esta asociación con la Guardia Civil? Pues viene un poco del nacimiento, No, quizás no soy la persona más adecuada para meterme... En pero es tal, el que estás aquí, así en que... Tal, pero, <laughs> pero bueno, eh, básicamente desde su fundación, está asociada a la Universidad Carlos III de Madrid, eh, viene... En, os voy a remitir a los artículos oficiales que están colgados en la página web, donde podréis leer bueno, todo lo legal en cuanto a, a dicho aspecto. Bueno... Eh, estás aquí para hablarnos de un proyecto que nos parece muy interesante, que es el Sistema Experto de Prevención del el Suicidio. Correcto. ¿Qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial? Pues básicamente, eh, la inteligencia artificial nos sirve para detectar patrones, nos sirve para analizar muchísima cantidad de información que antes no teníamos la capacidad de hacerlo nos sirve para descubrir relaciones eh, que estaban escondidas a análisis mmm, como los, los que realizamos con Business Intelligence. Eh, llevamos 20 años con tecnología de inteligencia artificial predictiva que nos ha ayudado a todos, a los bancos, a las aseguradoras. Todo el mundo conoce esta tecnología hoy en día. Uh -huh. eh, hemos visto recientemente que hay otro tipo de tecnología, la inteligencia eh, generativa que eh, permite hacer otro tipo de, de aplicaciones, permite darle otros usos, que bueno no tienen por qué ser malos, como hablaremos hoy es un ejemplo de una aplicación que es buena. Uh -huh. Es una aplicación muy interesante, pero insisto, insisto, ¿qué es esto del sistema experto de prevención del suicidio? ¿Para cómo ayuda a la sociedad? Pues lo que pretendíamos es eh, ofrecer un sistema que permitiese a, a un usuario reducir su riesgo al suicidio. Entonces se nos ha ocurrido montar a través de ChatGPT un sistema, eh, nos conectamos al API de ChatGPT y ofrecemos al, al usuario un modelo que está enriquecido con cierta información como pueden ser los factores de riesgo de, del suicidio, tanto positivos como negativos, y de esa manera podemos guiar al usuario en, en una conversación, por ejemplo, pues si detectamos que tiene cierto riesgo alto de suicidio, Ofreciéndole alguna ayuda, como puede ser que llame a un número de teléfono o que hable con amigos o cualquier otra mm, acción que queramos ejecutar. Uh -huh. Hay que destacar que el suicidio es la cuarta o una de las causas más importantes de, de muerte en España. En eh, ca eh, ca casos de que no hay enfermedad, es una de las de las más arriba. Sí, sí, es correcto. El suicidio es la primera muerte, es la primera causa de muerte no natural. En España, eh, de hecho, hay 11 personas que mueren al día. Imaginaros el desastre que significa esto, que hay 11 familias uh -huh. que se destrozan cada día. O sea, podría ser nuestro bloque de viviendas. Desaparecen todos menos nosotros. Pues para que veáis que es un problema muy serio y al que quizás no se está prestando la adecuada atención que merece. Bueno, la tecnología que estáis desarrollando, en la que estás tú involucrado, está ayudando a la detección temprana de, de conductas suicidas. Sí, nuestra idea inicialmente era ofrecer un método de predicción. Como veníamos del mundo de la predicción, pues queríamos intentar predecir patrones suicidas dentro de textos manuscritos para que, eh, pues, por ejemplo, un psicólogo pues, fuera capaz de trazar mejor a sus a sus pacientes. Este tipo de aplicación no la pretendemos ofrecer como un sistema para sustituir a un psicólogo o a un psiquiatra, sino que es una herramienta para ayudar a las personas. Uh -huh. Has hablado también de algo predictivo, eh, comparándolo con lo preventivo. ¿Cuál es eh, aquí la diferencia que, que encuentras? Pues realmente están muy mezclados los dos términos. En el caso de preventivo estamos realizando también cierta acción predictiva, porque eh, en el caso del sistema preventivo, el que os comentaba que es un chatbot, pues en cada interacción estamos calculando el riesgo de, del usuario de, de suicidarse. Eh, entonces, con esa medición del riesgo, realmente estamos ejecutando técnicas predictivas que llevan años con nosotros. Uh -huh. ¿Y estas técnicas predictivas de qué estaríamos hablando? Pues eh, ha comentado eh, Alfonso, Alfonso eh, todo el tema de las aplicaciones anti-spam. Pues eh, las aplicaciones anti-spam nacieron con redes bayesianas, que son parte de la tecnología que hoy, día, hoy en día se usa. Pero bueno, hay tecnologías mucho más avanzadas hoy en día que permiten hacer redes convolucionales, que son modelos neuronales mucho más complejos, como puede ser PyTorch o TensorFlow, que son aplicaciones de, de software libre y que han hecho que pues todo este mundo se dispare de la inteligencia artificial prácticamente en tres años uh -huh. eh, hemos hablado hace un ratito nada más en una de las noticias de lo que está haciendo Facebook o Meta no con con los niños y demás Sabemos que los niños tienen una mortalidad por suicidio muy alta con esto del bullying en redes sociales y demás. ¿Esta herramienta que ustedes están desarrollando es capaz de interpretar o de encontrar patrones en las redes sociales de las personas para entender alguna señal que esté indicando que esa persona tiene alguna in inducción al suicidio? La herramienta no está preparada para analizar datos de, de redes sociales, básicamente porque no la hemos enfocado hacia ese ámbito, porque las redes sociales son cerradas. No hay ninguna red social que sea abierta que nos permita eh, leer sus contenidos para analizarlos y, y sacar una conclusión. ¿no? Entonces, hemos trabajado con otro tipo de datos que han sido suministrados, eh, en este caso, por la Guardia Civil. Eh, tengo que agradecer desde aquí a la Guardia Civil toda el, la ayuda que nos ha prestado para el desarrollo de este proyecto. Eh, básicamente con, es la honrada excepción como entidad que ha trabajado incansablemente porque por tuviéramos éxito en el mismo. Y eh, bueno, pues eh, ahora mismo sí que eh, quería eh, pedir ¿no? eh, públicamente, dado que estamos en una fase del proyecto que necesitamos validar el sistema, porque el sistema creemos que funciona, pero eh, tiene que ser validado por expertos, psicólogos, psiquiatras. Y quería hacer una petición pues, a los expertos del Tero 24, a de la Fundación ANAR, eh, para ver si se ofrecen pues, para básicamente probar la aplicación y dar un juicio de experto de si eh, aporta algo como, como terapia. O de lo contrario es Hay claro, que reenfocarlo, ¿no? Bueno, sí. pues yo aquí Raúl lo, lo, nos pondremos en contacto con la Fundación ANAR, yo tengo contacto con, con esta fundación que es la ANAR significa ayuda a los niños en actitudes de riesgo, creo que o adolescentes en riesgo, me parece a recordar. Uh -huh. Es una fundación que lleva funcionando ya muchos años con un teléfono de atención para prevención de muchos eh, sí. y detección de muchos de muchos casos que tienen que ver con la, la adolescencia y con los y con los niños. Eh, ya para acabar, me gustaría preguntarte, estás hablando de un proyecto ambicioso, ¿qué tipo de ayudas estáis eh, recibiendo en la Universidad Carlos III? Pues bueno, eh, a veces eh, se dice que si, si callar es plata, si callar es plata, digo, si hablar es plata, callar es oro, pero esta vez voy a romper esa regla que uso de forma personal. Eh, Básicamente no hemos recibido ninguna ayuda, no hay ni oh, un solo euro. Bueno, <laughs> nadie, nadie del equipo, nadie del equipo que formamos, eh, que somos 11 personas de la Universidad Rey Juan Carlos y la Carlos III, y miembros de la Guardia Civil, ha cobrado ni un solo euro y de hecho ha dedicado su tiempo personal e incluso sus recursos propios para desarrollar el proyecto. Bueno, pues me parece que es, es de destacar esta esta actitud altruista que estáis teniendo los once personas que estáis colaborando con este proyecto que me parece muy interesante para la sociedad que puede tener retornos muy muy importantes para reducir esa esa tasa de suicidios que como decías es la primera causa de muerte no natural en España. Muchas gracias eh, Raúl. Es un Te placer. Pondremos en contacto con Anar y cuando vengas a, al programa en un futuro espero que nos digas que esto habéis tenido un montón de recursos <laughs> económicos para impulsar. Es un llamado de atención a la sociedad, ¿no? Que sí, una cosa sí, así sí. no no tenga Sin duda. Yo creo que es algo que, que hay que hacer. Cada semana llegamos a esta sección en la que sorteamos dos licencias de antivirus con calidad profesional. De momento este es el regalo que estamos dando, que estamos evaluando dar otro regalo. Válidas cada una para un año. El valor de cada licencia es de 50 euros y se puede instalar en tres dispositivos, que puede ser PC, Mac, tablets o móviles. Y Belén, ¿tenemos ganadores de la semana pasada? Sí, tenemos dos ganadores y han sido Marta Robles de Madrid y José Luis Sanz de Buenos Aires. Bueno, pues enhorabuena a los premiados. Y don Carlos, la pregunta de la próxima semana. Bueno, va a ser muy fácil. ¿Cuál es el peso del beta tester del monopatín que hemos hablado? No, no, no. Es, <laughs> no ¿Es, ¿Cuál, es la, ¿Cuál es la noticia fake que hemos comentado en este programa? ¿Y cómo pueden concursar? Bueno, para participar enviarnos un mail a info.clicksiever.com indicando tu nombre y tu localidad. Pues ya sé que sí, este capítulo de Clicksiever está llegando a su final, pero si eres de los que piensan que antes o después te van a atacar y que lo importante es estar preparado, te proponemos que hables con Clarotti para conseguir una visibilidad, protección y detección de amenazas en todo el espectro del XIOT que contempla tanto el OT como el IOT como el BMS, IOMT e ITI. Pero antes de despedirnos, os recordamos que a través de nuestra web, clicktiber.com, se puede acceder a nuestra página, a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook. Finalmente, recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar tanto este programa como los anteriores, que están disponibles en iBooks, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, buscando la palabra clave ClickCiber y dándole al like si te ha gustado el contenido. Y si no te ha gustado también. Bueno, pues muchas gracias a todo el mundo, Alfonso, Raúl, Maribel, Belén, Carlos, y hasta gracias. la semana que viene. Nos vemos Adiós. y nos escuchamos Adiós. aquí. ¿no? Adiós. Adiós.